Temporadas número 43. Sí, 43, y este lunes que recién arranca la semana futbolera. Acá hay Pepe. Y es muy simple, vos ya sabés que si Alf siempre está acá con nosotros, te da este hermoso documentario siempre, siempre, siempre de la mejor calidad. Entonces, muchachada, gente, amigos que enviaron el video, hoy tu video puede estar acá con nosotros. Así que a ver si estás en este episodio. Jugadas de la semana número 43. Y arrancamos el número 1 que aparece en pantalla. Este 2011 de Gisales tenía bastante parola. Cuando todos esperábamos que el arquero iba a patear, mira lo que hace. Mira, lindo gol de Dante. Y el número 2. El número 2 es Josué Marquina, 2011, con la Cicloneta. La Cicloneta San Lorenzo. Así que, ¿qué pasó en esta jugada? Miren, señores, señores, viene el lateral, Josué ahí esperando, ¿ves? Y en medio de la defensa, sobre la pelotita y la mete adentro del arco. El número 3 que se avecina, el número 3 es Uriel Pogonza, 2011 de José María Bosch. Viene el ataque, sale el córner, Uriel ahí en el medio del área para meterla adentro. Siempre, siempre muy bien posicionado Uriel. Ya es la tercera vez que aparece jugador de la semana este año. Todavía no ganó. Y el número 4, número 4, Ciro Adorno, 2012 de Nazaré. De Nazaré. Mira, cobranza de foul. Todos esperaban por arriba de la barrera, pero él no. Eso más sencilla. Tocó por abajo, despacito. Nadie lo vio, ni el profe que estaba ahí al lado del arco, ¿eh? El número 5, el número 5 para cerrar esta primera etapa es Maximiliano Olmedo, 2009 de Italiano Diti. Mira lo que hace Maximiliano, viene la cobranza lateral, Maximiliano se anticipa el delantero y mete un zapatazo allá donde duerme la corullita. Mira, 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 un golazo para cerrar la primera etapa. Bueno, esas son las 5 primeras. Facebook ya sabe, puedes votar ahí con el botón, va a aparecer. Si no aparece, corre a YouTube, que es muchísimo mejor. Y obviamente vamos a conocer quién fue el ganador del viernes. ¿Quién fue el que tuvo más votos el viernes? ¿Eh? ¿Quién fue? Vamos a conocer el ganador del episodio 42. Thiago Cerini, 2010 de Club Parque. Felicitaciones, muchísimas felicitaciones, mi amigo. Poné en contacto, vení, vení, vení a buscarte indumentaria Cial. Ahora vamos a seguir con 5 jugaditas más para todos ustedes. Así que, gira la manivela, ¡vamos! Y arrancamos la segunda parte con el número 6, Danilo Bautista, este 2006 de Sportivo Pereira, que recibe desde lateral, amaga el defensor y la mete allá contra el palo, inatajable, la vez de los grandotes, ¿eh? La vez de los grandotes. El número 7 es Lucas Zimbala, 2006 de Villarreal, que amaga dos defensores y la toca en la salida del arquero, así muy sencillo. Mira lo que hace Luca. Oh, uno para un lado, el otro para el otro, y la toca en la salida del arquero. Un golazo. El número 8, el número 8 que viene, ya lo ves ahí en pantalla, es el Club Cover, en un 2007, Santiago Moreno, que recibe la pelota, la mata entre las piernas y toca en la salida del defensor. El arquero ni la vio pasar. Mira lo que hace Santiago. ¡Tum! Es de tres dedos. Un golazo para Santiago. El número 9, ya casi, casi cerrando este episodio, es Luca Lombardi, el 2008 de Almirante Brown. Mira qué pelota le tiró el arquero. Y Luca, allá del otro lado, mira cómo la domina. Ya domina rematando de rodilla. No sé cómo fue. Mirá, mirá. Un golazo. Impresionante, Luca. Un golazo para ese 2008. Y para cerrar el jugador, Santiago Melaj de Villa General Mitre, que recibe el lateral, mitad de cancha. Un zapatazo de zurda. Mirá. Un golazo cerrando el Guadas número 43.
Muy bien, esas son todas las jugadas de este lunes, así que ya sabes, en Facebook puedes votar, en YouTube es muy fácil, ahí abajo en los comentarios con hashtag el número del video, ya puedes votar y vamos a conocer el próximo miércoles el ganador, así que si vos querés participar, porque todavía no salió, todavía tus amigos no te filmaron, todavía tu mamá, tu papá, tu tío, nadie envió un video, envíame uno para webmaster@fefe.com.ar o entonces para el numerito que aparece ahí en pantalla por WhatsApp. Dale, los veo el próximo miércoles. Un beso enorme. Chao.